Haupa, kaixo, bueno, aneat kona naiz, eta bueno, hemen nago etxean, espero dut guztiok bebai ba etxean egotea, momentu hauetan egin beharreko bat baita. Y bueno, estoy aquí preparada pues para pasar con vosotros un buen rato y responder a las preguntas que habéis colgado en las redes sociales. Y bueno, pues mucho ánimo en estos días de confinamiento y bueno, pues un mucho andibat. Bueno, hola, muchas gracias. Pues al final una alegría inmensa, ¿no? Al final yo llegué aquí hace 4 años y renovar con el Atlético otros 3 años, pues una satisfacción muy grande, ¿no? La verdad que al principio pues cuesta un poco, ¿no? Entrar en el equipo, pero este año me he sentido muy a gusto y he tenido más minutos, así que bueno, pues muy contenta y bueno, desde aquí les mando un saludo muy grande a tus sobrinos. Bueno, pues la verdad que es una situación un poco rara, ¿no? Y sacar algo positivo pues es complicado, pero bueno, yo estoy viviendo todo el año fuera, vivo en Lezama y bueno, quieras o no, pues echas de menos, ¿no? Tu casa, tus aitas y tu hermano, ¿no? Entonces estos días estoy disfrutando de ellos, pues haciendo diferentes actividades y pasando el rato con ellos. Y bueno, por esa parte, pues está eso lo positivo, ¿no? Pero por el fútbol, pues es difícil encontrar una situación positiva, ¿no? Ya que nos gusta entrenar todas juntas en el campo y esa situación ahora no se puede dar, pero bueno, estamos todas con ilusión y con ganas de volver cuanto antes a los terrenos de juego. Bueno, pues yo antes de empezar a jugar a fútbol hacía ballet y estuve unos cuantos años haciendo ballet. Luego ya llegó un momento en el que tuve que elegir, ¿no? Porque hubo 2 años más o menos que estuve compaginando tanto ballet como fútbol. Pero bueno, ya llegó un momento en el que tuve que decidir, ¿no? Y bueno, pues al final donde más disfrutaba era en el campo de fútbol. Entonces, bueno, pues me decliné por eso. Entonces, bueno, yo creo que si no hubiese jugado a fútbol, pues me hubiese seguido dedicando al ballet. También la escalada es un deporte que me gusta, pero bueno, en un futuro quiero estar vinculada a algo relacionado con la educación, por eso bueno, estoy estudiando en la Universidad de Leioa Educación Primaria y bueno, pues en un futuro sí que me gustaría estar vinculada o relacionada a ese ámbito y bueno, más o menos pues eso. Bueno, alde neurrian ondo, ez, bai kostatzen dela, egun batzuk, beste batzuk baino gehiago, baina, bueno, ni nire rutina daukat, ikasketekin eta futboleko entrenamendu desberdinekin nahiko azkar pasatzen ditut egunak, eta, bueno, horretaz aparte, nire familiarekin, bueno, kartetara ere jolasten dugu, edo, bueno, dinamika edo ekintza desberdinak egiten ditugu, eguna alik eta azkarren pasatzeko. Bueno, es que ricasco, eta, bueno, la verdad que tengo una rutina bastante, bastante fija, ¿no? Me suelo despertar sobre las 9 y 10 de la mañana, hasta las 12 que entrenamos con el equipo aprovecho pues para estudiar o para hacer diferentes trabajos que nos mandan desde la universidad. Y bueno, a las 12 tenemos la dinámica con el equipo y después de la dinámica, nada, pues un poco estar tranquila con mis padres o con mi hermano. Luego ya pues comemos y a la tarde pues sí que aprovecho más pues para estar con ellos, hacer diferentes actividades o ver la tele, leer libros y bueno, ese tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que todos los que pertenecemos a este club sabemos lo cercano y todas las facilidades que te ofrece, ¿no? Al final en todos los ámbitos, tanto deportivos como de salud, fisios, médicos, siempre están dispuestos a ayudarte y estar disponibles a ti las 24 horas y bueno, quieras o no, pues eso es de agradecer, ¿no? Que siempre que necesites vas a tener a cualquier persona a tu disposición y bueno, yo creo que eso es de agradecer y eso es lo que hace a este club pues que sea así de especial. Bueno, egia esan, orain oso pozik nago, ze orain sinatu dut Atletikekin kontratu berria, 2023 urterarte egongo naiz Atletiken jolasten, eta bueno, hemendik 5 urtetara non egongo naizen, ez dakit, baina bueno, espero dut futbolari gisa hastea, eta Atletiken baldin bada, hobeto, baina bueno, esaten dudan bezala, ez dut pentsatzen hemendik 5 urtetara non egongo naizen. Bueno, esan dudan bezala, oso klub gertua da, ez? Gertutasuna adierazten duena eta bueno, horrek egiten du negoziazioa erraza izatea eta bueno, atsegina izatea eta egia esan nahiko argi neukan hemen geratu nahi nintzela, ez? Ze bueno, oso pozik nago nire bizitzarekin, Atletiken jolastearekin eta bueno, nahiko argi neukan hemen geratu nahi nintzela.
Bueno, la verdad que como he dicho antes, no me gusta hablar de futuras renovaciones o futuros contratos. Ahora mismo estoy muy contenta de haber firmado este contrato con el Athletic para otros 3 años más. Y bueno, ya se verá, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy muy contenta, pues, al estar jugando en el Athletic, en Bilbao también estoy muy contenta. Y bueno, pues, quieras o no, pues si sigue así esta dinámica o pues seguramente sí que me gustaría firmar en un futuro un contrato con el Athletic y bueno, pero bueno, como he dicho, ya se verá y ahora a disfrutar del momento. Bueno, egia esan ez ginela hasi oso ondo denboraldia, ba, pixka dinamika kaskarrean hasi ginen, bueno, entrenatzaile berria eta horrek ba, ere bere denbora behar du, ez? Baina, bueno, nik uste dut Realaren kontra jolastutako partidua ba, inflexio puntu bat izan zela, ez? Bertan anoetan. Eta bueno, ba, alde batetik ba, partidu hori, azpimarratu nahiko nuke, eta bueno, beste alde batetik ba, kopako bi partiduak ba, uste dut oso ondo jokatu genuela, gure jokoa ba, islatu genuela, eta bueno, ba, bi momentu horiek ba, azpimarratuko nituzke. Bueno, ba, postasun ikaragarria, ez? Ni orain dela 4 urte iritsi nintzen Athleticera, eta bueno, ba, beste 3 urte hemen egotea, ba, bueno, oso pozik, ez? Gainera, ba, aurten konfiantza gehiago izan dut, gustorago egon naiz, eta bueno, ba, horrek ere ba, nolabait ba, ematen dizu ba, postasun puntu hori ba, hemen jarraitzeko, eta bueno, ba, motibagarritasun puntu hori be bai ba, lanean jarraitzeko, eta bueno, ba, gauzak ere ba, bere saria dutela. Bueno, pues la verdad que este año me he encontrado muy a gusto en el campo, he estado con más confianza y eso me ha permitido pues, disfrutar mucho más del fútbol. Y bueno, respecto a lo de tener un referente, no, de pequeña no tenía ningún referente claro, ya que pues en la televisión tampoco se veía mucho fútbol femenino, entonces eso tampoco me permitía tener referentes claras. Y bueno, dejar mi sello, pues no, ¿no? Lo que quiero es pues mejorar mis cualidades y cómo no, pues crecer como futbolista, ¿no? Pues sí, sí que me acuerdo, fue el primer año que llegué al Athletic, me acuerdo que fue contra el Levante allí en Valencia y bueno, pude disputar de 20 minutos, pero sé que perdimos ese partido, así que bueno, me quedé un poco con ese sabor agridulce y bueno, pues así lo recuerdo. Bueno, ba, egia da, ba, orten askoz erosoago sentitu nahi zela Zelaian, ba, bueno, entrenatzailearen konfiantzak ere lagundu dit ba, Zelaian eta futbolaz gehiago disfrutatzea. Eta, bueno, ba, maila pertsonalean ni ba, nahiko neska urduria naiz, eta, bueno, ba, futbolarekin ba, ikasi dut ba, urduritasun horiek hobeto kudeatzen, eta, bueno, hori ere ba, nire bizitzan balio handia izan dut. Bueno, ba, zenbakiari dagokionez, ba, ez dut zenbakirik gustokoena, ez? Egia esan ba, aurten 23 zenbakiarekin hasi nuela denboraldia eta orain ba, 16arekin jolasten ari naiz. Eta bueno, ba, oso gustora zenbaki horrekin. Eta, bueno, Lezaman eta San Mamesen armaiak beteta ikustea, ba, talde guztiarentzat ba, oso postasun ikaragarria sentitzen dugu, ez? Eta bueno, ba, horrek ere ba, esan nahi du ba, emakumezkoen futbola ba, aurrera pausoak ematen ari direla, garatzen ari dela, poliki poliki, baina bueno, ba, aurrera pausu horiek ba, ikusten ari ditugula, eta bueno, alde horretatik ba, oso pozik. Bueno, hola Uxia, pues desde aquí un abrazo enorme y te animo pues a seguir disfrutando del fútbol, que yo creo que es lo más importante de este deporte, disfrutar del fútbol, de las compañeras y también crecer como futbolista, como no, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, que disfrutes mucho jugando en todos los entrenamientos y en todos los partidos y desde aquí te vuelvo a mandar un abrazo muy grande. Bueno, pues la verdad que todavía no hay ninguna promesa, ¿no? Así que estamos centradas en que estamos en semifinales de Copa, tenemos muchas ganas de que se fije ya alguna fecha para jugar ese partido y bueno, lo que tenga que venir vendrá, ¿no? Así que en el caso de que lleguemos a la final y la ganemos, pues seguro que la celebración va a ser inolvidable y bueno, tenemos mucha ilusión en esta competición y esperemos llegar a la final y ganarla. Bueno, ba, nire kasuan, nire ustez, ba, ez naiz oso jokalari teknikoa, eta, bueno, ba, taldeari saiatzen naiz, ba, eskaintzen, ba, intentsitatea, presioa, bueno, ba, espazioetara korrika egitea, ba, nik uste dut, ba, alderdi horietan, ba, min egin dezakedalako, eta, bueno, ba, hori ez, intentsitatea, edo presioan, asko laguntzea, lana, eta eskuzabaltasuna. Bueno, yo no utilizaría esa palabra, ¿no? Yo creo que todos los futbolistas tenemos prioridades, ¿no? Y al final
Tú, si quieres rendir al máximo nivel en todos los entrenamientos y en todos los partidos, pues eso requiere pues que te cuides un poco más o que lleves una vida un poco más tranquila. Pero bueno, yo no diría, no utilizaría esa palabra porque, bueno, como te digo, al final disfrutamos mucho jugando a este deporte y, bueno, para ello también te tienes que cuidar tu cuerpo y pues eso sí que te quita hacer otras cosas, pero bueno, el fútbol también te da muchísimas más. Bueno, pues yo creo que te ayuda mogollón, ¿no? En el campo tener una jugadora que además de tener este nivel como lo tiene Erika, tenga también esa experiencia, ¿no? Pues te da mucha tranquilidad, ¿no? Y hay momentos que yo creo que la experiencia es clave en el fútbol. Al final hay momentos del partido pues, que yo igual no sé gestionar por mi falta de experiencia, ¿no? Y ella sí, entonces pues igual en esos momentos te apoyas más en este tipo de jugadoras, ¿no? Y bueno, si además de la experiencia le sumas toda la calidad, ¿no? Y todo el nivel que tiene, pues aún más. Bueno, vale, nik erabein eskerrik asko, eta bueno, ba, nahiko neskarrunta naiz, ba, bueno, jende guztia egiten dituen gauza normalak egiten ditut, ba, bueno, liburuak irakurri, edo serieak ikusi, pelikulak, eta bueno, horretaz gain, ba, asko gustatzen zait lagunekin egotea, eta familiarekin egotea be bai, eta bueno, ba, Iruñera etortzen naizenean, ba, bueno, saiatzen naiz, ba, etxean asko ez egoten, eta horrela, ba, lagunetaz disfrutatzea, eta nire familiaz. Bueno, pues la verdad que como he dicho antes, es un club muy cercano y eso también me ha ayudado a tomar esta decisión. Y bueno, yo llegué aquí hace 4 años y este club pues me ha hecho debutar en primera división y bueno, eso también es de agradecer, ¿no? Y bueno, como he dicho, ¿no? Al final ha sido una negociación muy rápida, muy sencilla y que yo también como tenía claro que quería quedarme aquí, pues no ha habido ningún problema en ese sentido. Bueno, yo creo que es una situación un poco rara, ¿no? No estamos acostumbrados a esta situación y bueno, pues sí que es verdad que estamos muy pendientes a todas las noticias que nos llegan diariamente sobre la vuelta a la competición, pero yo creo que va más allá del fútbol, ¿no? Al final es una situación que nos afecta a toda la sociedad y queremos que vuelva a la normalidad lo antes posible y que tenga los menores daños posibles. Y bueno, en mi opinión, yo quiero volver cuanto antes a entrenar y a la competición, cómo no. Bueno, ba, gol bereziena, ba, aipatuko nuke, ba, nire lehenengo gola aurten, ez? Eso, bueno, nik uste dut, ba, denboraldi honetan, ba, oso gustora egon naizela, eta, bueno, ba, horrek egin dit, ba, futbolaz disfrutatzea, eta, bueno, ba, Betiseko gol hori, ba, buruan daukadan gola da, eta, bueno, ba, horrekin geratuko nintzateke. Bueno, yo creo que la llamada a la selección es el premio al trabajo que haces en tu equipo, ¿no? En tu club. Y bueno, pues si algún día tiene que llegar esa llamada, pues llegará, ¿no? Pero bueno, este año, por ejemplo, me he estado convocada con la selección Promesas y bueno, eso también pues te hace ilusionarte, ¿no? Y te da un plus de motivación pues para seguir trabajando en tu equipo y en tu club, que es al final lo más importante. Bueno, azkenean bi entrenatzaile dira eta bakoitzak bere estiloa dauka, ez? Bai, esan behar daukat, ba, bietaz asko ikasi dudala, ez? Ba, bueno, Josebarekin ere lehenengo urtea, lehenengo taldearekin egon nintzela, eta, bueno, ba, aurten bilakamparekin egon naizela, eta, bueno, ba, egia esan, ba, naiz eta bi estilo desberdin izan, edo joko aldetik bat desberdin jokatu, ba, bueno, bietaz asko ikasi dudala, ez? Eta bai, ba, bueno, ba, aipatu nahiko nuke, ba, nire lehenengo entrenatzailea Athleticen, ba, Txus Gojenuri, ba, asko lagundu ninduela, eta bueno, ba, bera ere pazientzia asko izan zuela nirekin, eta, bueno, ba, bueno, besarkada handi bat bidaltzen diot hemendik. Bueno, pues respecto al equipo, yo creo que el equipo ha ido de menos a más, ¿no? Al final, el que tengamos un entrenador nuevo, pues nos tenemos que adaptar a su estilo de juego, a su estilo de entrenamientos y bueno, quieras o no, pues eso también requiere un periodo de adaptación, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando ya supimos más o menos entendernos tanto el entrenador como las jugadoras, pues el equipo ha ido a más y bueno, pues yo creo que hasta antes del parón, yo creo que el equipo estaba en muy buena dinámica y eso, quieras o no, pues te hace confiar más en lo que estás trabajando y seguir adelante. Y bueno, pues respecto a mí, yo creo que esta temporada pues he contado con más minutos y eso también pues me ha facilitado pues no me ha facilitado pues estar más a gusto en el campo y disfrutar jugando al fútbol, ¿no? Que yo creo que eso es clave a la hora de tu rendimiento. Pues sí, bueno, me acuerdo de que fue en Lezama contra el Sporting de Huelva. Sé que no influyó mucho en el resultado porque fue en el minuto 94 o 93 y bueno, era el 4-0 ya, pero bueno, en mi caso yo sentí mucha alegría, ¿no? Al final era mi primer gol en primera división
Y bueno, sí que pues te pones un poco nerviosa, contenta, pero bueno, al final es una experiencia más, ¿no? Que se te queda en tu cabeza y bueno, pues muy contenta. Bueno, ba, egia esan ez ez, ez? Oso pozik jartzen naiz, bai ni sartzen ditudanean golak, bai nire taldekideak sartzen dituztenean golak. Eta bueno, ba ez, ba, saiatzen naiz ba, taldekide bat bilatzen eta besarka bat ematen, eta bueno, ba, pixka bat hori. Bueno, pues yo creo que sí que íbamos en buena dinámica, ¿no? Y el parón, pues nos fastidia un poco, ¿no? En ese sentido, porque yo creo que el equipo estaba a un ritmo muy alto, en una muy buena dinámica, y bueno, pues enfrentarnos en esa situación al Logroño, pues igual nos facilitaría más, ¿no? El pasar a la final. Pero bueno, yo creo que cuando volvamos a entrenar, el equipo otra vez va a coger ese ritmo, esa confianza, y vamos a volver a estar en una dinámica muy positiva y bueno, pues cuando juguemos contra el Logroño vamos a estar más que preparadas para hacerles frente y bueno, pues ojalá ganemos. Bueno, ba, egia esan, ba, partiduak baino lehen, ba, musika alaia edo animatua den musika bat entzuten dugula. Eta bueno, ba, azkenengo partidua hauetan, ez dakit noiz hasi ginen, baina bueno, entzuten genuen ba, Queenen We Will Rock You abestia, eta bueno, ba, bakoitza bere lekuan jartzen zen, eta bueno, ba, txalokatzen hasten ginen eta bueno, ba horrela ba motibatuagoak ateratzen ginen partidotara. Bueno, eskerrik asko nirekin ba ratutxu hau pasatzeagatik, espero dut ba nire burua hobeto ezagutu izana. Y bueno, también quería agradeceros todas las felicitaciones que he recibido sobre mi renovación, que estoy muy contenta y bueno, pues desde aquí mandaros mucho ánimo para los días de cuarentena que nos quedan. Tenemos que estar en casa y bueno, pues un beso y un abrazo muy fuerte.